No he puesto ninguna censura porque creo que tiene que ser lo que venga. Es como... sí. Vale, dice, estoy enamorado de mi vecina Blanca. ¿Qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio. Por eso no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl. Está buenísimo, Raúl, que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabas de mostrar con tu mensaje. Él mismo cuenta que el tipo le invita a salir a su vecina. Su vecina le dice que no. Su vecina llega al punto, según entendí, de denunciarlo. O sea, eso llega a la justicia. Él se jacta de haber ganado el juicio. No me sorprende para nada que la justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Y de pronto el tipo le insiste otra vez en salir. Buena onda, pone al final. Así que la verdad es que este para mí es un claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Está buenísimo que las niñas que están del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia, que es el gesto de insistirle a alguien. Entonces, querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte a ti. No es no.